Cuando termine este vídeo vas a empezar a usar Siri mucho más, porque voy a descubrirte un montón de funciones súper útiles para que aproveches a tope el asistente de voz de tu iPhone. Siri puede hacer capturas de pantalla sin necesidad de que toques tu iPhone. Solo se lo tienes que pedir. Mira, oye Siri, haz una captura de pantalla. Y esto está muy bien, ¿eh? Pero es que hay una versión pro de este truco. Puedes ir un paso más allá y darle dos órdenes en una diciendo algo así. Haz una captura de pantalla y envíasela a Edu Sánchez. Enviaré esto. Hola, soy Edu. ¿Me recordad? Ah, de Green. Vale, ya ves que por defecto Siri usa la app de mensajes para mandar estas capturas. Y es que esto de enviar capturas de pantalla dándole dos órdenes en una a Siri solamente funciona con la aplicación nativa de mensajes. Una pena. Y ojo, que Siri puede enviar casi cualquier cosa que estés viendo en tu iPhone. Por ejemplo, si estás viendo una web que quieres compartir, solo tienes que decirle que se la envíe a quien sea. Esta se la voy a enviar a Edu Sánchez, que nunca le envió nada al pobre, oye. Envía esto a Edu Sánchez. Enviaré esto. Mira qué majo. Otra cosita. Y esto funciona con muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, si estás escuchando el temazo del siglo en Apple Music o en Spotify, le pides que se lo envíe a quien tú quieras. Oye Siri, envíale esto a Edu Sánchez por WhatsApp. De acuerdo, lo envío. ¡Joder! Y si estás dentro de una aplicación que no tiene integrada esta opción de compartir con Siri, no te preocupes porque el asistente de Apple tiene solución para todo. Mira, mándale esto a Edu Sánchez. Solo puedo enviar capturas de pantalla desde aquí. ¿La envío? Sí. Bloquear contacto. Bueno, ya está bien de compartir cosas con Edu Sánchez, que se me va a enfadar el chaval. Ahora te voy a explicar mi truco favorito de Siri de toda la vida, ¿eh? Hace años que hago la lista de la compra con el asistente del iPhone. Y es que no puede ser más cómodo. Lo único que tienes que hacer es abrir la app de recordatorios y añadir una nueva lista que se llame compra. Y ya está. A partir de ahora, siempre que se te ocurra algo que comprar, solo tienes que decirle a Siri que lo añada a la lista. Añade macarrones a la lista de la compra. Garbanzos. Pollo. Es más, si tienes un Apple Watch, no te hace falta ni coger el iPhone. Se lo dices a tu reloj y ya está. Añade pescado a la lista de la compra. Pero lo mejor de esto es que las listas de la app de recordatorios se pueden compartir con otros usuarios de iPhone. Así que en mi lista está mi pareja. Y de esta forma los dos vamos añadiendo cosas y eliminándolas si es que uno de los dos compra algo. Y todo se sincroniza perfectamente y está siempre actualizado. Es una maravilla. Para hacer una lista colaborativa en la app de recordatorios, solo tienes que entrar en esa lista, tocar en el botón de compartir y ahí eliges a la persona que quieras. Eso sí, recuerda que esta persona debe tener un producto Apple compatible con la app de recordatorios para que todo funcione, claro. Otra cosa que puede hacer Siri de forma casi instantánea es mostrarte fotos de, bueno, casi cualquier cosa. Imagina que un día alguien se pone cabezón y te dice que la Estatua de la Libertad sujeta la antorcha con el brazo izquierdo y tú dices que es con el derecho. Pues nada, para salir de dudas, pídele fotos a Siri. Enséñame fotos de la Estatua de la Libertad. Aquí tienes algunas imágenes de internet sobre Estatua de la Libertad. Y ya está, duda resuelta en 3 segundos. Era en el brazo derecho, tú tenías razón. Bueno, hay muchas cosas que Siri puede hacer, pero hay una que es imposible que haga nunca: proteger a tu iPhone de una caída. Para eso, mejor ponle una funda de Rhinoshield, que te aseguro que son de lo mejor que hay en el mercado, y además patrocinan este vídeo. Y te van a dar un 15% de descuento en cualquier compra que hagas con mi código promocional personal, que es GEEK2022. Mira, hay pocas fundas en el mercado que se acerquen a lo que protegen las de Rhinoshield. Ponerle una a tu iPhone, bueno, es como contratarle un seguro, pero más barato. Porque es que aguantan sin problemas caídas de hasta 3,5 metros. Las nuevas fundas de Rhinoshield han cambiado su diseño interior para que amortigüen aún más los golpes que se pueda llevar tu teléfono. Y lo mejor de todo es que ahora es muchísimo más fácil de ponerlas y de quitarlas. Una pasada. Y esto es importante, ¿eh? Porque es que estoy seguro de que vas a querer más de una cuando veas todas las colaboraciones oficiales que tienen en su tienda. Hay fundas de Marvel, del Señor de los Anillos, de Naruto, de Rick y Morty, estas me encantan, y un montón más, ¿eh? Mira en su web porque seguro que encuentras una que te guste. Y ojo, que también puedes personalizar a tu gusto las fundas, cambiándoles el color de los botones, los protectores de las cámaras, o incluso puedes hacerlas con tus propias fotos o personalizarlas con tu nombre. Una pasada. Y si tienes otros productos de Apple, también los puedes proteger porque tienen fundas para tu Apple Watch, para los AirPods, venden también protectores de pantalla buenísimos y hasta protectores para los objetivos de la cámara de tu iPhone. Es que tienen de todo, hasta grips para que sujetes tu iPhone de la forma más cómoda y que también sirven de soporte para ver vídeos o para jugar. Todas las fundas de Rhinoshield están garantizadas de por vida, o sea que si se te rompe la que compres, te mandan otra sin problema y además se envían a cualquier lugar del mundo.
Y recuerda que tienes un 15% de descuento en cualquier pedido que hagas usando mi código promocional personal, que es Geek2022. Así que ponlo cuando hagas tu compra, que no se te olvide. Bueno, y ahora más trucos para Siri. Y ojo, que este es muy bueno para que puedas almacenar contenido para ver más tarde y que no se te olvide nada. A ver, imagina que estás leyendo un artículo súper interesante en tu iPhone, pero te tienes que ir y no puedes terminar. Pues nada, simplemente activa Siri y dile esto. Recuérdame esto. De acuerdo, lo he añadido. Bien, lo que ha hecho Siri es crear un recordatorio y lo ha enviado a la bandeja de entrada de esa aplicación, la de recordatorios. Y de esta forma tan sencilla, siempre vas a tener un contenedor al que puedas ir enviando cosas que no puedas o, bueno, no quieras ver en ese momento. Y esto no solo funciona con artículos, ¿eh? Desde Safari puedes guardar cualquier cosa, como por ejemplo uno de mis vídeos. Y ojo, que también hay una versión pro para ese truco, ya verás. Si, por ejemplo, estás leyendo un correo al que quieres contestar en un par de horas y no te quieres olvidar, di esto. Recuérdame esto en 2 horas. De acuerdo. Cuando el tiempo que hayas dicho se cumpla, Siri te mandará una notificación con tu recordatorio y solo tienes que tocar sobre el símbolo de la app de mail para que se abra directamente el correo al que quieres contestar. Esto está genial, ¿eh? ¿A que sí? Pues déjame un like, hombre. Y ahora un truco que, bueno, yo uso muchísimo porque es que es un truco para despistados y es que yo, pues, lo soy mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Si un día no encuentras tu iPhone, le puedes pedir a Siri que lo busque así. ¿Dónde está mi iPhone? Buscando el iPhone 14 Pro Max. Contactando con el iPhone 14 Pro Max para emitir un sonido. Ya ves, esto es súper útil. Aunque bueno, es evidente que necesitas otro producto de Apple compatible con Siri para buscar el que has perdido. Y por supuesto, esto también funciona con los AirTags. Si tienes uno en tus llaves, por ejemplo, pues bueno, solo tienes que preguntar por ellas a Siri y listo. Te dirá dónde están y si están cerca de ti, además las oirás con el sonido que emite. Bueno, creo que una de las funciones de Siri más potentes es su herramienta de traducción. Y es que funciona genial. Solo tienes que decirle algo así. Traduce al chino mandarín. Tendrás que darle like a este vídeo, ¿no? En total, Siri puede traducir del español a 7 idiomas distintos, que oye, no está nada mal. Pero si esto se te queda corto, siempre puedes usar la app de traducir que viene ya instalada por defecto en tu iPhone para tener conversaciones, pues bueno, en tiempo real con personas de otros países. De verdad que esto está genial, ¿eh? Pruébalo. Bueno, y no sé si sabes que la forma más rápida de abrir aplicaciones con diferencia es usando Siri. Mira. Oye Siri, abre Instagram. Abre recordatorios. Abre Twitter. ¿Ves? Es que no hace falta que pierdas tiempo buscando la aplicación. Pídeselo a Siri, que para eso está. Vale, creo que leerle cuentos a tus hijos es uno de los mejores momentos que puedes pasar con ellos. Y mira, te aconsejo que siempre que puedas, no delegues esta tarea en nada ni en nadie. Hazlo tú. Pero oye, si un día no tienes tiempo y de forma excepcional, puedes pedirle a Siri que le cuente un cuento a tus hijos. Mira. Oye Siri, cuéntame un cuento. Érase una vez un par de ratoncitos que se hicieron amigos en la Universidad de los Roedores. Y es que Siri sirve para casi todo, tanto para las grandes cosas como para las pequeñas. A ver, ¿que un día necesitas echar algo a caro cruz y no tienes una moneda a mano? Pues nada, no hay problema. Lanza una moneda. Ha salido cara. ¿Que quieres jugar al parchís y no tienes dados? ¿Quién lo necesita? Lanza un dado. Ha salido el 2. Con Siri puedes saber la hora que es en cualquier lugar del mundo de forma instantánea. ¿Qué hora es en Kuala Lumpur? En Kuala Lumpur, Malasia, son las 20:09. Siri puede convertir cualquier cosa a lo que sea sin despeinarse. ¿Cuántos son 350 euros en dólares? 371 dólares estadounidenses y 83 centavos. Y es muy buena calculando, ¿eh? La mayor parte de las veces no te va a hacer falta ni abrir la calculadora. ¿Cuánto es el 57% de 300.000? La respuesta es 171. Además, no se le pasa ni una fecha. ¿Cuánto queda para Navidad? Aún faltan 3 días y 11 horas. ¡Buah! Ya está ahí. Y bueno, por supuesto, también puede controlar casi cualquier cosa de tu iPhone de forma inmediata. Activa el modo oscuro. Apaga el volumen. Volumen del contenido ajustado al 0%. Apaga Bluetooth. El ajuste Bluetooth ya está desactivado. Y ahora, si quieres dominar aún más tu iPhone, vete a ver este otro vídeo en el que te descubro 10 trucos súper útiles para tu teléfono. Te podría decir que hay uno en concreto que es espectacular, pero es que todos son buenísimos y muy útiles. Míralo y verás. Nos vemos en el siguiente vídeo. No me faltes que paso lista, ¿eh? ¡Chao!